Buenas tardes amigos, gracias por seguirnos a través de las redes sociales, de nuestros medios de comunicación. Hoy nos acompaña el director de Prevención del Delito, Braulio Benjamín Valle Palomino. Braulio, Prevención del Delito, ahora sí que te tocó bailar con la más fea. Tecomán, el municipio más violento del país, en la administración pasada, y pues ahora les dejan una gran carga de trabajo y gran problemática. A ti que te toca ya prevenir el delito. ¿Qué vienen realizando ustedes para mejorar la seguridad en Tecomán? Bueno, antes que nada agradecerte, Néstor, por la invitación y por el interés que quieres compartir con la ciudadanía a través de las redes sociales. Un saludo para todos. Antes que nada decirte también, Néstor, que el área de prevención del delito, tengo que dejarlo bien claro, se divide en dos partes, la Dirección de Seguridad Pública. Una es la prevención social contra la violencia y la delincuencia. Nosotros nos dedicamos como prevención del delito a la área de prevención social. ¿Cuál es esta? Bueno, problemas de adicciones, violencia intrafamiliar, atención psicológica, violencia de género, protecciones de los niños en riesgo, todo lo que tiene que ver con prevención social. Ya la cuestión de los demás delitos tiene que ver con la reacción, que es la área operativa. Nosotros no somos operativos ni reactivos, ¿verdad? Simplemente nosotros hacemos la prevención social. Esto para que quede bien definido, porque luego a mí me preguntan que si yo ando en las patrullas y todo eso. No, nosotros andamos tratando de encontrar el foco exacto donde podemos disminuir. Y la prevención, a final de cuentas, es muy difícil medir en un año, en 2 años. Esto es un trabajo que va a haber resultados a mediano plazo o a largo plazo. ¿Por qué? Imagínate lo difícil que va a ser cambiar a toda una generación de jóvenes y adultos que tienen algún tipo de problemática, que muchos de ellos ya están robando. Tenemos que ir sobre las nuevas generaciones. Y en algunos casos, los trabajos que hacemos nosotros en prevención sí inciden directamente, sobre todo en el robo. Nosotros presentamos nuestro plan de trabajo y ya después que presentamos el plan de trabajo, también tuvimos que hacer una evaluación sobre lo que la comunidad piensa y siente que es la problemática, porque una cosa es lo que yo medí y otra cosa es lo que las personas están midiendo dentro de su comunidad. Entonces, lo que hicimos entrando a la administración, lo primero que realizamos fue un foro por la pacificación. En ese foro invitamos a todas las comunidades auxiliares, invitamos a empresarios, a las personas de la sociedad civil, a los jóvenes, y en esas mesas de trabajo pudimos recabar información para enriquecer nuestro plan de trabajo. Lo que iniciamos a hacer fue un programa de intervención en las secundarias, donde trabajamos la prevención de las violencias. Mostramos los tipos de violencias que existen y empezamos a trabajar sobre ello. Inmediatamente después y a la par, estuvimos trabajando con la asesoría psicológica ahí en la Dirección de Prevención del Delito. Apoyamos a las familias con traslados de usuarios que fueron detenidos por alguna falta administrativa pero que consumen sustancias y los canalizamos a un centro de rehabilitación. ¿Ya tenías alguna idea de lo que sería prevención del delito? Bueno, mira, Néstor, a mí me sirvió mucho haber apoyado por más de 14, 15 años en un centro de rehabilitación. Las adicciones es como un punto donde convergen la mayoría de los problemas sociales. Un adicto genera violencia, un adicto puede cometer un acto delictivo. Simplemente los datos que nos compartió el director de Cerezo hace como medio año, que la mayoría de las personas que estaban detenidas por algún tipo de delito, la mayoría estaba ahí porque estaba bajo los influjos de la sustancia. Entonces, prácticamente ahí en el centro de rehabilitación y las problemáticas me moldearon para lo que me encomendaron ahora, que no tiene nada diferente de lo que se había. Ahora sí que no ocupas salir al campo, ya venías tú del campo. Pero mira, fíjate que a mí en realidad no soy de las personas que me gusta estar ahí en la oficina ahorita en esta dirección, porque sería como desperdiciar un elemento para trabajar en la calle. Yo soy psicólogo, sé hacerlo y me gusta hacerlo. Entonces yo con las dos personas que tengo ahí nos dividimos el trabajo y yo soy un elemento más. ¿Van a las escuelas? Vamos a las escuelas, vamos a las comunidades para dar alguna capacitación. Ahorita estamos haciendo las
evaluaciones pertinentes para que necesitan los policías para sus exámenes de control y confianza. Desde el área de psicología los estamos evaluando nosotros por petición del director. Pues es muy diverso el trabajo que se hace ahí, pero pues qué bueno, eso señala que siempre tenemos trabajo. ¿Y hay presupuesto para las actividades que ustedes tienen que realizar? Sí, tenemos un presupuesto. Te soy sincero, Néstor, la verdad es que el ayuntamiento, como todos lo pueden palpar, y como en todos los ayuntamientos, no es yo creo un fenómeno nada más aquí en Tecomán, la necesidad de los recursos económicos siempre va a estar, pero yo creo que también tiene que ver mucho la iniciativa, tiene que ver mucho la vinculación que tú generes, la confianza que genere la persona en sus programas para que puedas invitar a que te apoyen extra al presupuesto, mucho o poco que tengas. Es importante la vinculación. Fíjate que yo estoy muy agradecido con la licenciada Patricia Victorica del Centro Estatal de Prevención Social, que nos ha apoyado mucho, con Centros de Integración Juvenil, con el doctor Becerra, a través del Consejo Estatal contra las Adicciones. Bueno, son personas que yo ya conocía por mi trabajo, entonces ahora lo que hicimos es, bueno, pues si no todos tenemos los mismos recursos, pues vamos uniéndonos para el beneficio de la sociedad, ¿no? ¿Y los empresarios le entran, ellos le apoyan la prevención del delito, o no ha habido un acercamiento, un diálogo? No, sí lo hay, y una disculpa, si se me pasó decirlo, ellos también le han estado apostando a la prevención. Tengo la oportunidad de conocer y me honro de ser amigo del presidente de la Asociación de Empresarios, el médico Nazario Rodríguez, y bueno, con él nos estamos vinculando. Por ahí ellos tienen la iniciativa de traer un programa que se llama DARE. Ese programa es de prevención de adicciones en escuelas llevados por policías, y es un programa muy ambicioso. Y aparte, ellos, honestamente, cuando les he solicitado el apoyo, siempre me han respondido. Entonces, yo me siento muy cobijado, tanto por el presidente municipal, que me ha dado la confianza y me ha dado todo el apoyo, y él me respalda también en todo lo que yo estoy haciendo, el ingeniero Elías Lozano, y bueno, con los empresarios, más los demás dependencias gubernamentales que también tenemos esa relación. La verdad, yo espero que hagamos muy buen trabajo. ¿Qué nivel académico han visitado, trabajan preescolar, primaria, prepa, secundaria, o qué nivel son los que están trabajando ustedes ahorita? La semana pasada terminamos todas las secundarias en sus dos turnos con el taller de prevención de las violencias. Ahí terminamos con todas las secundarias. Era importante hacerles ver y tratar de hacer conciencia con los jóvenes que cuando una persona genera violencia en otra, lo único que estamos creando es un victimario posterior, ¿verdad? Porque es una cadena que se va pasando de compañero en compañero, y dañamos directamente su autoestima, lo convertimos en un niño, un adolescente inseguro. Entonces quisimos empezar por ahí para empezar a crear esa empatía, y ya posteriormente ya estamos preparando nuestro, se le llama un post, que es un análisis de cómo llegamos a la escuela, perdón, un pre, para saber cómo están esos alumnos. Damos el taller de 4 o 5 sesiones y ya después hacemos una evaluación del post, de cómo terminaron, para poder medir realmente cómo está impactando nuestro trabajo. Porque no nada más es llegar y dar una charla y ahí se queda la charla, no. Tenemos que ver cómo estaban los alumnos, damos el taller y cómo terminan después del taller. Braulio, agradezco tu visita, eres bienvenido y gracias por visitarnos este día. No, hombre, al contrario, gracias por tu invitación. Yo estoy abierto siempre y cuando se hable de mi trabajo, porque sí soy muy celoso yo de mi vida personal y de otras cuestiones políticas que a mí me trajeron aquí para hacer mi trabajo, y eso es lo que yo voy a hacer. Ya si alguien trae otra cuestión, bueno, allá que lo hagan ellos. Y mientras tú me sigues invitando para que tú le des a conocer a tus seguidores de lo que hacemos en prevención del delito, yo estoy abierto. Muchas gracias y gracias a todos por vernos. Gracias, Braulio. Gracias a todos los que nos siguen a través de nuestros medios de comunicación. Nos vemos en la próxima visita, que esperemos sea muy pronto y nos tenga pues mejores resultados y buenas noticias nuestro amigo Braulio, director de prevención del delito en el municipio de Tecomán. Gracias.